Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos ante un que tengo en mi iPad, en este caso el iPad de sexta generación del año 2018. Llevo ya un tiempo sin hacer un que tengo en mi iPad y pues sigue siendo el mismo que de la anterior ocasión. Es este iPad del año 2000, wow, el friteo, del año 2018, ¿vale? iPad de sexta generación, sigo teniendo el mismo, me sigue funcionando bien y no voy a cambiarlo de momento. Así que en este vídeo había pensado en hacer, bueno, pues que tengo mi iPhone, mi iPad, para que sepáis, bueno, pues cómo lo tengo configurado, fondo de pantalla, aplicaciones, etcétera. Vamos a empezar por la funda, ¿vale? O bueno, mejor por el modelo. Este es un iPad de sexta generación de 32 GB del año 2018, que tenía un chip, creo que es el A10, ¿vale? Que es el mismo que el del iPhone 7, si no recuerdo mal. La funda es una funda transparente normal, ¿vale? Y es del color gris, ¿vale? El color Space Gray. Luego, ¿qué más comentar? Bueno, el fondo de pantalla tenemos a este, creo que es Neptuno o Urano. Bueno, no sé si es Neptuno o Urano, pero me gustó este planeta del sistema solar y lo puse aquí como fondo de pantalla. Y ya podemos comenzar, ¿vale? ¿Qué es lo que, o para qué utilizo yo el iPad? Bueno, lo utilizo principalmente para trabajo y ya está, ¿vale? No lo utilizo para nada más, no lo utilizo para ocio, no lo utilizo para nada. Quizá alguna vez cuando en el televisor de casa está ocupado y otras personas están viendo algo. Quizá lo cojo yo para ver algo en YouTube, Netflix, etcétera, pero vais a ver que ni siquiera está instalado, ¿vale? Así que lo utilizo exclusivamente para tema de trabajo. Ya sabéis que me dedico al ámbito de la educación y para eso es lo que lo utilizo. Vamos a ver si podemos bajar un poquito el brillo para que se vea mejor. Sí, así es mejor, ¿no? Vale, vamos a enfocar aquí y ya lo tenemos por aquí. Primera pantalla, ¿qué tenemos? Tres widgets: el tiempo, el widget de batería, por si está conectado a los AirPods, y el calendario, ¿vale? Para ver qué día es hoy, etcétera. Hoy es 6 de diciembre, tal, es fiesta aquí en España. Luego, ¿qué tenemos en la primera pantalla? Tenemos aplicaciones nativas, ¿vale? Que básicamente lo utilizo el reloj, el calendario, fotos y cámara. La cámara es prácticamente para escanear algún documento. Luego tenemos recordatorios, archivos, notas, calculadora, que iPad no tiene calculadora, así que hay que instalarla desde la App Store y me instalé esta. ¿Vale? Muy estándar y allá tenemos. Luego, no sé, a ver si se puede subir el brillo a tope. Sí, se sigue viendo bien. Vale, pues mejor vamos a dejarlo así. Luego App Store, luego ajustes y luego algunas aplicaciones de Apple que prácticamente no utilizo para nada. Vale, es que no tiene conexión a internet. Bueno, pues vamos a poner conexión. Bueno, aquí debajo en el dock que tenemos Spotify, email, Safari y ajustes, que son las que más utilizo. Y luego aquí pues tengo toda la carpeta de aplicaciones. Quiero entrar aquí en Safari para que veáis un poquito el tema de la... Bueno, dice que no tiene conexión, pero en realidad sí que tiene. Para ver el tema de la rapidez, ¿vale? Para que veáis un poquito el tema de... Fijaos cuando pasa cuando pongo un fondo blanco, lo que hace la pantalla. Es para ver si tengo alguna actualización. Para que veáis, sí, ahí tenemos un poquito. Uy, Resident Evil 4 llega a veces, ¿esto qué es? Bueno, esto luego tengo que mirarlo, que soy un fan total de Resident Evil 4. Vale, en fin, así es como funciona, un poquito para que veáis un poquito la rapidez del iPad. Ya haré otro vídeo sobre qué tal un iPad de esta generación en el año 2024. Porque los iPads han subido mucho de precio últimamente en el mercado de segunda mano. Bueno, en esta segunda pantalla tengo redes sociales, ¿vale? Bueno, y tema, bueno, esto no debería de ir aquí, esto debería de ir aquí realmente, ¿vale? Esto debería de ir aquí y de hecho esto debería de eliminarlo. Vale, en esta segunda pantalla lo que tengo son aplicaciones de redes sociales, tiempo y, bueno, temas foto, etcétera, ¿vale? Estas dos cosas son personales, ahí habéis visto el lag que tiene. Estas dos fotos, digamos que son como personales, estas dos pantallas, perdón, son como mías, como personales, YouTube Studio. Twitter, Instagram, Google, el tiempo, Keep, Google Fotos, Drive y Amazon. No estoy descubriendo nada. Pero son aplicaciones básicas, ¿vale? Que necesito utilizar si utilizo el iPad de una manera esporádica y sé que, por ejemplo, no me instalaría AliExpress porque la aplicación de iPad funciona fatal y prefiero utilizarla en el iPhone. Estas dos, ¿vale? La pantalla ya la hemos visto y la tenemos una tercera pantalla. Esto aquí sí que es trabajo, esto es tema trabajo. Repito, me dedico al ámbito educativo. Y lo que tenemos es Word para abrir documentos, Acrobat para abrir PDFs,
Classroom, ¿vale? Para el tema de clases y demás. Archivos para entrar en mi ordenador y, bueno, estoy de aquí mejor. Archivos para entrar en en los archivos del Mac, ¿vale? Luego Classroom para el tema de colegio y demás. Freeform, ¿vale? Que es para, bueno, podemos entrar. Aquí yo qué hago, bueno, pues les dejo a algunos alumnos dibujar, etcétera. Luego el tema cuentas, me parece una aplicación muy muy buena porque, que por cierto Apple la incluyó en iOS 16, creo, porque bueno, tiene muchas herramientas, tiene diferentes grosores, lápices, y me parece muy muy buena. Además yo lo utilizo con un lápiz, que por cierto ya subí a YouTube, y me parece muy buena aplicación esta Freeform. Luego, traductor y Chrome, ¿vale? Que si me falla Safari, utilizo Chrome, etcétera, ¿vale? Y luego en esta segunda pantalla, bueno, aquí tenemos la biblioteca de aplicaciones y aquí, pues, es muy básico, ¿vale? Son una, dos, tres, cuatro pantallas. Aquí nativo, el doc, redes sociales y estas dos para trabajo. Bueno, y vosotros diréis, ¿trabajo? Bueno, pues yo trabajo con niños, entonces, al finalizar las sesiones, dependiendo de qué día, pues, les permito jugar, pues, 5 o 10 minutos a cualquier juego, ¿vale? Que ellos quieran. Y tengo aquí los que se han instalado. El FIFA, el Snake.io, Happy Colors, Tumble Guy, Roblox, Mario Run, Subway, Avatar World y Toca World. Bueno, pues esto es lo que tengo por aquí. Así es como utilizo yo el iPad, básicamente para trabajo, pero lo principal que yo utilizo es esto, ¿vale? O sea, el iPad, donde más tiempo está es en esta ventana, ¿vale? Que aquí es donde está prácticamente todo. De hecho, calculadora me la debería de llevar aquí, ¿vale? Porque también se utiliza mucho. Tema archivo, etcétera, también, ¿vale? Así que no tengo ninguna aplicación guay relevante para iPad. Siempre me ha parecido un sistema operativo, los iPad y más en ese antiguo, que por así decirlo, una fusión, una sinergia entre un iPhone y un Mac, y no queda claro en qué campo está cada cosa. Yo soy más de tener un iPhone y un Mac, ¿vale? Mac para tareas más profesionales y un iPhone para tareas del día a día. Entonces, no soy usuario de iPad, ¿vale? Nunca lo he sido. Para ver una serie tengo mi monitor, para jugar a juegos tengo mi Xbox, para llamar y redes sociales tengo mi iPhone, con el que estoy grabando. Entonces el iPad queda en un terreno de nadie y el uso que yo le he encontrado, y de hecho si me compro uno superior será para esto, es para tema trabajo, ¿vale? Como estáis viendo, documentos, etc. Así que no tengo nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que le deis un like, una suscripción y nos vemos en un próximo vídeo y esperad porque voy a hacer un vídeo sobre si merece la pena este iPad 2018 en el año 2024. Así que nada, nos vemos en ese vídeo y un saludo a todos. Chao.